Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Benvinguts a aquest homenatge que, en el marc de les activitats del grup de l'Institut de Cultura i del grup de recerca en literatura comparada de la Universitat Pompeu Fabra, dediquem a una petita joia literària, que és el relat Der Spaziergang, la passejada, publicat per l'autor suís Robert Walser, ara fa gairebé 100 anys, l'abril del 1917, en plena Primera Guerra Mundial, en un entorn al cor d'Europa, ha esdevingut un oasi enmig d'una conflagració bèl·lica sense precedents. Es tracta d'un text que ens parla de la contemplació atenta i del badar tot caminant com una necessitat imperiosa per a tota la ment creativa i també com una premissa per a una mirada saludablement crítica respecte a tota societat que estigui més abocada al rendir que al viure, o que estigui més abocada a obtenir projecció i rèdits materials que fruir amb alegria de l'existència. Ens acompanyen, en representació d'algunes entitats que han fet possible aquest acte, el senyor Roland Rittmann, cònsol general adjunt i agregat cultural del Consolat General de Suïssa a Barcelona, la senyora Judith Maibom, directora del Goethe-Institut de Barcelona, i la professora Victoria Cirlot, directora de l'Institut de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra. A tots ells el meu agraïment i la benvinguda més cordial. En primer lloc té la paraula el senyor Rittmann. Muchas gracias, buenas tardes. Es algo muy especial estar aquí hoy para este centenario de Robert Walser, porque yo pienso hay muchas personas que el nombre de Walser no les suena mucho. Yo, para mí, sí, como alemán hablante, Robert Walser se conoce bastante. Pero no lo conoce tan bien como mi colega Bruno Riff, el cónsul general, que hoy lamentablemente no puede estar con nosotros. Él trabajaba muchos años en Berlín y, bueno, como el señor Robert Walser también vivía bastante tiempo en Berlín, este nombre suena en Berlín mucho más que probablemente aquí en Barcelona. Yo quería felicitar a la universidad y los organizadores para organizar este evento, los 100 años de Der Spaziergang de Robert Walser, hoy día aquí en la Universidad Pompeu Fabra. Dar las gracias al decano, a la profesora Teresa Viñardel y a la señora Patricia Cifré también. Entonces es un honor estar aquí y representar el consulado y como ciudadano suizo es especial ver que después de 100 años de esta obra que he escrito por Robert Walser se puede festejar de esta manera y revivir las historias y lo que todo ha hecho el señor Robert Walser en su tiempo. Muchísimas gracias y para otra vez por la organización. Yo creo que es un trabajo tremendo y admiro mucho lo que usted ha hecho, Teresa. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de asistir a este evento. Cuando recibí la información sobre esta conferencia, me di cuenta de que yo, a pesar de mi magíster en literatura, casi no conozco a Robert Walser. Esto me sorprendió porque los dos autores que estudié con mayor dedicación son Robert Musil y Franz Kafka, autores que siempre son mencionados en artículos introductorios sobre Walser. Hay más cosas que me conectan con Walser. Estudié en Konstanz, a orillas del lago Constanza, en la frontera con Suiza, donde viví porque en esa época los pisos para estudiantes eran más baratos en Suiza que del lado alemán. Eso cambió mucho. Y como gran aficionado de los paseos,
mis recuerdos del paisaje prealpino alrededor del lago de Constanza me acompaña desde entonces. Exactamente el paisaje donde Walser pasó los últimos 23 años de su vida. Y no se acaba allí. Durante mis estudios viví en una mansión antigua que en una época formó parte de una clínica psiquiátrica, el sanatorio Bellevue, que varias veces recibió la visita del doctor Sigmund Freud. Por eso, no solamente quiero felicitarles por haber organizado este evento tan lindo, sino también agradecerles por haberme hecho descubrir el arte de Robert Walser, su lenguaje poético y lleno de ironía, humor y observaciones muy precisas, con giros inesperados y sorprendentes. Muchas gracias. Gracias, Teresa. El Instituto de Cultura acoge siempre con gran ilusión propuestas como la que nos ofreció Teresa Binardell. Esta ocasión que nos permite conmemorar estos 100 años de esta obra de Robert Walser, Der Spaziergang. Y por eso quiero felicitarla y siempre a todos los colegas tratamos de animarles para que colaboren justamente con actividades, con propuestas como la que hoy tenemos aquí. Porque pensamos que los estudiantes de nuestra facultad no solo deben nutrirse de las clases, sino sobre todo también de actividades como estas. Y esa es la función del Instituto de Cultura, el ser un centro que organiza todas las actividades para los estudiantes y para los investigadores y también, naturalmente, para todo el público que quiera sumarse a ellas. Abierta siempre el Instituto a la ciudad. Der Spaziergang pertenece esta obra a una tradición memorable que a mí me fascina, la idea del movimiento. Una tradición que yo diría que empieza con la errancia caballeresca, desde que el caballero se interna en el bosque y sale la salida del caballero cortesano, como decía Erich Auerbach, ahí empieza la aventura de las armas y del amor dentro de lo que es y lo que conocemos como el topos cortés. Algo que nos acaba en la Edad Media y que continúa con lo que podríamos llamar la Wanderung romántica. Yo ahora estaba leyendo a Stifter, justamente, el Nachtsommer de Stifter, que me parece una obra francamente extraordinaria, y en la que la formación del individuo, eso que constituye el Bildungsroman, la formación del individuo pasa necesariamente por ese wandern, por ese salir afuera, por esa errancia romántica que consiste en estudiar y formarse a través de la naturaleza, a través del conocimiento de la naturaleza, que finalmente no es sino un conocimiento de sí. Y de la Wanderung pasamos a la Flânerie de un Baudelaire y cambiamos de escenario, pero continuamos con el movimiento. Y de la Flânerie a la Promenade y a la relación entre el paseo y el pensamiento, que es algo que me parece fascinante, ¿no? Solo hay que ir a Heidelberg y meterse en el Philosophischen Weg para ver cómo se paseaba y se pensaba, ¿no? Bien, pues estoy encantada de que esta sea una ocasión para reunirnos aquí y hablar del Spaziergang de Walser. Moltes gràcies, Victòria. Volia acabar abans de donar pas a les conferències dient que el relat que homenatgem, Walser no es contenta en descriure una caminada en un entorn que primer és urbà i després és suburbial, sinó que hi inclou tota una reflexió sobre el caràcter itinerant i digressiu de l'escriptura i sobre la funció intensificadora de la repetició. Com he dit abans, aquest homenatge està concebut com un homenatge a un text concret, que ens sembla més de bonic, molt lúcid i molt inspirador, però no hem volgut limitar-nos a enfocar-lo només a ell, sinó que ens ha fet goig deixar l'autor una mica al seu aire, com era també la seva manera de ser,
i deixar-lo lliure de conversar doncs, amb altres autors, ara amb l'un, ara amb l'altre. Crec que el que jo m'agrada més de la tarda que ens espera és que els conferenciants que hem convidat sortiran a fer un vol amb Walser i com a lectors i lectores perspicaços que són, reflexionaran a propòsit de l'escriptura de Walser, tot abordant el seu pensament i la seva singular manera de dir les coses des de perspectives tan diverses i alhora tan complementàries com són la literatura comparada, l'estètica i la psicoanàlisi. Per acabar, i abans de cedir el lloc als nostres convidats, i com a organitzadora voldria agrair també la generosa contribució d'altres tres entitats que no havia esmentat encara. D'una banda, el Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, que és qui ha finançat i ha fet possible que dos grups d'estudiants d'Humanitats facin una passejada walseriana, la van fer ahir un grup i demà en faran una altra pel barri d'Horta, de la mà de Marc Aelles i d'Esteban Feune de Colombi, amb una recreació ambulant i itinerant del relat de Walser, de la passejada. Després també agrair al Màster d'Estudis Comparatius de Literatura, Art i Pensament, que també ha contribuït, i finalment, però no last not least, com s'acostuma a dir, no? L'Associació de Germanistes de Catalunya, que també ha fet una contribució en aquest acte. Vull agrair molt especialment a la Míriam Cano la seva dedicació a tota la logística de l'acte, que li ha donat més d'un mal de cap, i naturalment agrair-vos a vostès, a vosaltres, la vostra presència i la vostra atenció. Moltes gràcies per ser aquí.